Después de una reunión con el Ministerio de Defensa mantenida en días pasados, un grupo de miembros del ejército se reunieron con alcaldes y delegados de los municipios fronterizos para velar por la seguridad. El diálogo se mantuvo en el despacho del gobernador de Morona, Santiago. Uno de los asistentes fue el alcalde del cantón, Limón Indanza. Sí, acudimos a una reunión, producto de una reunión con el señor ministro de Defensa que en la ciudad de Quito. Nosotros nos reunimos con el señor ministro de Defensa, el general Luis Lara, en donde los cantones preocupados por el tema de inseguridad habíamos solicitado que el ejército, conjuntamente con la policía y otras instancias de seguridad de la provincia, vean la posibilidad de instalar controles integrados y también destacamentos del ejército en las diferentes salidas o entradas a la provincia de Morona, Santiago. Nosotros recogido el clamor de la ciudadanía, especialmente de un grupo organizado del Cantón Limón Indanza y de toda la población, en donde pedían, bien, de acuerdo a los últimos sucesos que pasaron en el Cantón Limón Indanza, para que se instale estos tipos de controles militares en el Cantón Limón Indanza, específicamente en el control que nos da como la salida hacia la ciudad de Cuenca o a la provincia de La Suay y también hacia el resto de los cantones hermanos. Nosotros el día viernes nos reunimos con el señor ministro y el señor ministro nos dijo que él iba a delegar al general Miño, que es el comandante de la tercera brigada, es decir, la tercera brigada, la más fuerte de esta zona, que es la cantonada en la provincia de La Suay. Y efectivamente, hoy vemos como con muchísima satisfacción que el señor ministro ha cumplido su palabra y hoy ya tuvimos la reunión acá, en donde nos hemos reunido los cantones que estamos en zona limítrofes. En este caso nos hemos reunido cuatro cantones: el cantón Morona, el cantón Santiago de Méndez, el cantón Palora y el cantón Limón Indanza, y le hemos manifestado al señor general Miño para que él lleve esta inquietud y nos sentemos en mesas de trabajo para buscar la alternativa de blindar un poco a la provincia de Morona, Santiago, por las cosas que han estado atravesando: tema de asesinatos, tema de minería ilegal, tema de control de extranjeros y tema de los diferentes problemas de seguridad que hemos venido teniendo en la provincia de Morona, Santiago. El general de brigada Luis Eduardo Miño, comandante de la tercera división del ejército Tarqui, expresó: sí, por supuesto, como siempre, fuerzas armadas cohesionadas y comprometidas con la población. Hemos tenido una reunión con las autoridades, con el gobernador y los alcaldes de este sector, para apoyar aún más e intensificar nuestras operaciones militares en beneficio de la seguridad de la ciudadanía de este sector de la patria. Por motivos de seguridad no se pueden mencionar números, pero intensificaremos nuestra presencia tanto en la ciudad de Macas como en la provincia de Morona, Santiago, en coordinación directa con las autoridades y, por supuesto, en apoyo a la Policía Nacional. Fuerzas Armadas estamos para servir a nuestra población y estamos donde la población necesita que estemos. Confíen en nosotros, estaremos siempre prestos a acudir por su seguridad y en cualquier lugar que así lo requiera. Principalmente en la provincia de Morona, Santiago, en los cantones de Huamboya, Pablo VI, Palora y en todas las ciudades o los cantones que así lo requieran las autoridades. Nuevamente, que confíen en nuestras Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas estamos para trabajar para la población, porque somos parte del pueblo y a él nos debemos.